Hola a todos y a todas. Bienvenidos a otra nueva parte de vlog, digamos así. Pero este es un vídeo especial. Me estáis viendo conducir a mí. Y este vídeo vamos a hacer. He pensado que bueno, yo cojo mucho las autopistas aquí de España, ¿vale? Si me estáis viendo de esto. Y vamos a hacer un vídeo porque yo me las he encontrado mucha gente que está media hora en un puto peaje. Y dices, pero ¿cómo puede tardar media hora en un peaje? Y de esto no lo entiendo. Yo voy a demostrar cómo en nada menos se paga en una autopista, ¿vale? Yo, bueno, yo hoy lo voy a pagar con tarjeta. Yo tengo el Viat, que el Viat, bueno, se escuchará seguramente el aire, ¿vale? Hace aire, tengo la ventana bajada. Y bueno, el Viat lo que hace, que ya haré otro vídeo, es para no hacer colas. Te metes por el signo de Viat obligatorio y te abre la barrera automáticamente. Y luego lo que cuesta la autopista, pues te lo cobran por el banco, ¿vale? No lo pagas al momento, ¿vale? Esto no sé si en vuestros países lo tienen, ¿no? Los que me veáis de México, Argentina y tal. Pero bueno, os voy a demostrar que de esto, ¿vale? Ahora haré otro vídeo con el Viat. Ahora vamos a hacerlo, pues, normal, ¿no? Que lo puedes pagar en efectivo o en tarjeta a la autopista. Bueno, nos metemos la autopista de Barcelona, la P2. Y bueno, ya estamos llegando al peaje. Y el peaje tiene varios carriles, ¿vale? Enfoca. Aquí, por ejemplo, es de 2. Izquierda es para coger el ticket. Y el de la derecha es viato obligatorio, lo que he dicho, con el teletac. ¿Vale? Vale, llegamos. El cámara que pone el dedo en el objetivo. Aquí, no sé si en vuestro país lo tienen, aquí solamente se coge el ticket, ¿vale? Que es el comprobante de paso, ¿vale? Cada salida tiene su precio. Y este es el comprobante de paso, ¿no? Lo hemos cogido en Valls Vilarrudona, ¿vale? Llegamos y ahora cogeremos la salida próxima, ¿vale? No me voy a gastar aquí un dineral en autopistas ahora. Voy a coger la primera salida, que está a unos 5 o 6 kilómetros, ¿vale? Que es el siguiente pueblo que estamos alrededores, ¿vale? Es dar un rulo y coger la autovía, que es la P2, dirección Zaragoza, ¿vale? Nos vemos en el siguiente peaje, chicos. Bueno, estamos llegando ya al peaje, ¿vale? Bueno, vamos a explicar un poco cómo va esto de los peajes aquí en España. Aquí en España los peajes están más caros que... Me cago en la hostia. Eso te lo puede decir cualquiera que coge las autopistas en España. Ya me diréis en comentarios en vuestros países a cuánto cuestan y tal. Yo por un tramo de 7 kilómetros ahora voy a pagar 1,10 €. Pero bueno, con esto, como he dicho antes, es el comprobante de paso, ¿vale? Tú, en diferentes países, tienes que pagar al momento. Aquí en España, en las grandes ciudades, por ejemplo Barcelona, hay peajes que llegas y tienes que pagar al momento y ya estás, has abonado y listo, y ya puedes continuar circulando. Aquí en tramos largos, en las arterias principales, como digo, las autopistas principales, que son de largo, ¿no? De aquí hasta Barcelona, a Gerona, ¿no? Las arterias principales de España, coges un ticket, que es esto. Aquí te salen el número de salidas que tiene la autopista hasta llegar, ¿no? Lo coges en la, por ejemplo, en esta, es que ahora no, como estoy de esto, y tienes hasta Gerona, y te sale la salida, y cada de esto es un precio, ¿no? Cada de esto, Llegamos al peaje, bueno, ahora saldré de la autopista. Y bueno, a ver cuánto tardaremos en poner el ticket, pagar y hasta coger el recibo. Que dices, hostia, que has tardado 20 segundos y no has cogido el recibo. Lo pagaré con tarjeta. Otro día lo haré también en efectivo, a ver cuánto se tarda. Pero bueno, no hay menos también, ¿eh? No hay menos. Vale, estamos a 3 minutos, ¿vale? Ya he salido de la autopista. Estoy ya en la zona de frenada. Preparado de esto. Ahí como está el cámara, ahí lo está enfocando perfectamente. Y bueno, es un vídeo diferente, la verdad. Me ha gustado hacerlo porque antes de tener el teletac, antes de tener el aparato, que ya un día de estos os lo enseñaré cómo funciona, si hay países que no lo tienen, es más cómodo, te ahorras las colas y pagar al momento, ¿vale? Yo lo he desconectado, lo he puesto en una caja inhibidora, en la guantera. Luego ya os la enseñaré. Y bueno, llegamos al peaje y ahora veremos cuánto se tarda realmente en esto. Vale, estamos llegando. Enfoca aquí, cámara. Vamos a poner el cronómetro, ¿vale?
cuando estemos parados, ¿vale? Llegamos. Ponemos el crono, ¿eh? Vamos a poner... Bueno, lo pondremos a cuando paremos, ¿eh? Paramos al peaje. Ponemos el crono. Introducimos el ticket. Nos está diciendo que es 1,25€. Me cago en su puta madre. 1,25€. Introducimos la tarjeta. Retiramos la tarjeta. Mira, pedimos el recibo, que es lo que se tarda más. Por si dice, hostia, no sé qué, no sé cuánto. Sí, puede ser que no vaya ni el recibo aquí. No, aquí no va el recibo. Pues nada, paramos y nos vamos, porque el recibo aquí no va. Hemos tardado 30 segundos en salir en el peaje. Y ahora me pregunto, ¿cómo puede ser que la gente esté media hora? Luego están las excepciones, que puede ser que estén media hora para... Pues para... Por si no quiere pagar el peaje, ¿no? Los derechos que tienen las autopistas, los rollos estos. Que a ver, que yo estoy... A ver, que por parte tienen mucha razón. Pero bueno, hemos tardado 30,6 segundos. Y mira que me he parado, primero he puesto el temporizador y todo. Y el recibo no me lo ha dado, aún está... Que eso se da rápido, ¿eh? Cuando le he dado al botón, que hemos perdido 5 segundos, en 5 segundos te lo da el recibo. Aquí no va, no sé por qué. Pero bueno, no lo sé cómo la gente puede tardar media hora. En 30 segundos se hace. Tú vas a Martorell, que es el peaje de Barcelona, ya del final del peaje para entrar a la capital. Eso está a reventar a las 9 de la mañana en hora punta. Y ves que el coche de adelante, no sé qué coño hace, parece que esté hackeando el peaje, pero está media hora. Pero bueno, es lo que hay. Espero que os haya gustado el vídeo. Próximamente haré otro vídeo de autopista, ¿vale? Con el uso del VIA, del aparato. Veréis que aún es más cómodo, más rápido, más fácil. Y bueno, dar un pedazo like. Suscribiros al canal para los que seáis nuevos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Que vaya bien.